Bueno, de sobra conocida, ya la conocéis. BMW R1250GS, acabado exclusivo, ¿vale? Bueno, pues le he hecho desde enero, la compré en enero, le he hecho unos 17.000 kilómetros, más o menos. Y bueno, voy a contar lo que me gusta de la moto y lo que mejoraría o lo que no me gusta tanto, ¿no? A ver, en general el motor de la moto es una pasada, ¿vale? Es una pasada de motor, entrega potencia desde abajo, tira una barbaridad, ¿vale? Yo también vengo de otro tipo de motos, más como una... Tuve una Ninja 1000 y bueno, la verdad que esto en curvas no me tiene nada que envidiar, sinceramente, pero bueno, salvando luego distancias, evidentemente, ¿no? Porque la Ninja, bueno, pues es otro tipo de moto, no se puede comparar con esta tampoco, pero bueno, es lo que yo puedo comparar, ¿vale? En tema de potencia y demás, la verdad que esta moto va realmente bien. BMW ha hecho un trabajo asombroso, ¿vale? Vale, a ver, cositas que yo siendo BMW, pues metería, ¿no? O cambiaría. Por ejemplo, son chorradas, ¿no? Pero bueno, la piña de luces, o sea, bueno, las piñas realmente no son retroiluminadas, ¿no? Entonces esto por la noche, a la gente que a lo mejor pues se hace de noche, o ahora por ejemplo en invierno que también pues hace noche enseguida, pues si vas a tocar cualquier cosa, pues la verdad que se agradecería, ¿eh? Que por 20 largos mil euros te pusiesen unas piñas retroiluminadas, ¿vale? Que menos. Otra cosa que bueno, que ha solventado BMW en este caso con su nuevo faro, ¿vale? Son las luces auxiliares, cuneteras, llámalo como quieras, ¿vale? Entonces, bueno, este nuevo modelo de 2021 sí que lo han metido, ¿de acuerdo? Más cositas, yo creo que poco más. Lo del Cardan, es mi primera moto con Cardan, es una puta pasada, tío. O sea, yo no vuelvo a una puta cadena. Vale, tengo la KLE500 en el garaje y también tengo que echarle aceite a la cadena y tengo que lubricarla, pero como no la saco tanto, pero esto es una maravilla, de luego, ¿eh? O sea, lo que es el cardan y demás, el mantenimiento, luego ya diré la factura, a ver cuánto es cuando tengan que cambiarle el aceite y demás. Recuerdo que esta primera revisión, ¿vale?, que yo le pasé, era la de los, si no recuerdo mal, impares, y las impares ha sido... No ha sido muy cara, ¿de acuerdo? Ha sido unos 160 euros. Han cambiado, creo que ha sido... Bueno, han pasado el service, han cambiado el aceite y poco más. O sea, y eso son 160 palazos. Pero bueno, siendo BMW y viendo otras marcas también, no es... a mí no me ha parecido excesivo, ¿de acuerdo? Veremos a ver la siguiente, que sí que tienen que tocar más cosas. Además, la tengo dentro de unos 3.000 kilómetros o por ahí. Os diré a ver cuánto ha salido. Más cositas. A ver, bueno, voy a contar un poco los accesorios que tengo, que no son muchos, algunos son asquerosos, de AliExpress, pero bueno, hay otros que sirven, otros que no, pero bueno, os comento un poquito, ¿vale? A ver, de frontal pillé, como habéis visto en otro vídeo, tengo el... pues esto, ¿no? Esto lo compré en AliExpress, es el protector de faro, que bueno, la verdad, pues que puede cumplir. Si con una vez que cumpla, o sea, quiero decir que si me salte una china y parte, ya ha cumplido, que por 10 pavos está muy bien. Y llevo con él ya puesto tiempo, o sea, quiero decir, desde creo que fue este verano cuando lo puse, y le he hecho kilómetros, o sea, no es tal. Entonces, bueno, en ese caso ha salido bastante bien. Más cosas, a ver, por aquí, los pitorros estos, que hay gente que me ha preguntado y demás. Estos pitorros, yo no sé si funcionan o no, ¿vale? Cuestan 5 euros. Y realmente dicen, ¿vale?, que por aquí entra el aire y emite un sonido ultrasónico, que los animales pues se van o se espantan de la carretera. Yo no lo sé, no lo sé. Yo os puedo asegurar que yo he estado en lo que es en Asturias a principio de verano. Había vacas y las vacas no se quitaban, O sea, yo no sé si un jabalí, un corzo, un ciervo, la suegra, no tengo ni idea. Voy a cortar esto de la suegra, Bueno, no, venga, lo dejamos. Pero bueno, la suegra, no he dicho la mía, Así que me da igual. Quiero decir, los animales, no sé si realmente esto funciona o no funciona, ¿vale? Pero yo, por 5 euros, lo he puesto.
¿vale? También dicen que los coches patrulla y motos de la Guardia Civil también los llevan. Pero bueno, ahí está, ¿vale? Si hace algo, si es un 0,2%, pues mira, ya tengo un 0,2% más de probabilidad de no, de que no se cruce un animal. No lo sé, no soy científico. Otra cosa más, a ver, subiendo por aquí, bueno, compré estas bolsas auxiliares, ¿vale? Esto de GS Adventure viene en blanco, esto como es una Adventure, evidentemente, yo le echo un poco de ahí de lo que es un poco de rotulador negro, ¿vale? Edding, exacto, no me salía el nombre. Y nada, bueno, ¿para qué tengo esta bolsa? Pues bueno, por aquí, por ejemplo, pues yo me tomo las cosas. Aquí, por ejemplo, yo a veces mascarillas, ¿no? Alguna mascarilla extra si tengo que llevar y demás. Bueno, eso es. Vale, y en otro lado, por ejemplo, pues llevo lo que son, lo que es más bien, pues bueno, pues mira, gel hidroalcohólico, ¿vale? Este lo compré en Lidl también, lo llevo aquí. Decir que estas bolsas de delante, ¿vale? Bueno, ahora voy a enseñar otras. Estas de delante no son absolutamente nada impermeables. O sea, quiere decir, si veis que empieza a llover y se pone negra la cosa, yo sacaría lo que tenéis aquí. Sí se puede mojar, ¿vale? Aquí en mi caso, pues el gel hidroalcohólico este me da igual, como si viene un niño rata, me lo abre y se lo lleva, ¿vale? A ver, más cosas. Por aquí, bueno, estas alzas, sí que se las puse también. Una maravilla para mí. Estas son de marca Wunderlich. Wunderlich, eso es. Y la verdad que van muy bien, van muy bien. No digo que las del AliExpress también vayan igual de bien, pero bueno, yo, como es una parte un poco más que no es plástico y demás, pues bueno, prefiero comprar un poco ahí de calidad, ¿no? En el sentido de, habrá gente, bueno, ya digo, que las chinas perfectamente pueden cumplir con. Siguiendo por aquí, bueno, pues tengo esto que también le saca un partidazo. Mira, por ejemplo, ya se me ha ido, no lo había visto, pero el protector este se me ha ido. Esto le saca un partidazo impresionante. O sea, esto me costó, no sé si fueron 11 euros, también lo tenéis en un vídeo de instalación. Esto da corriente perfectamente para el móvil o para lo que queráis cargar. Si, por ejemplo, queréis meter aquí pues el teléfono de la novia, lo que sea, o el del novio, ¿sabes lo que te digo? Y con el cable aquí, ¿sabes? También lo podéis poner. O sea, es una maravilla esto, ¿eh? La verdad que por el precio que cuesta ya lo he amortizado, o sea, de sobra. Más tengo. Bueno, acabo de comprar. Me ha llegado esto, ¿vale? Que es para una sujeción de cámara. Voy a poner también el vídeo, ¿vale? Bueno, realmente yo creo que voy a. Lo que me gustaría hacer sería el inicio del vídeo, este que estoy grabando, pues cómo se ve la cámara desde aquí, ¿de acuerdo? Más cosas, grip puppies, ¿lo recomendaría? No lo sé. Ahora con guantes de invierno se me hace que parece que estoy o sea, esto parece un cubata, ¿sabes? Realmente, de lo gordo que es, ¿vale? O sea, parece que si te gusta, pues si te gusta sentirlo mucho, o sea, quiero decir, sentir bueno, pues agarrarlo que sea más fino y demás, no sé, el tacto, ¿vale? El tacto. A mí se me hace un poco gordo, ¿eh? O sea, eso es como si llevara vasos de cubata, ya te lo digo. Con los guantes gordos de verano no lo recomiendo mucho. Digo, guantes gordos de invierno, perdón. Yo para esto me ha dicho un compañero de un foro que están utilizando lo que se mete a las cañas de pescar, que es termorretráctil. Quiere decir que cuando luego le aplicas calor se adhiere, ¿de acuerdo? Y es lo que puede solventar el problema de los puños en las BMW, ¿de acuerdo? No lo sé, me tiene que llegar. En cuanto llegue y lo pruebe, haré tutorial, por supuesto, y nada, y vamos viendo. Más cosas que más llevo, pues llevo poco más, ¿eh? Llevo luego estas bolsas laterales, ¿vale? Que bueno, pues aquí llevo, bueno, pues un par de guantes guarros ya casi rotos, que me sirven para verano. Esto que son unas bridas y un poco de herramienta, bueno, pues sobre todo para llaves, de lo que son llaves de Torx y cosas de esas, ¿de acuerdo? Llaves de Torx y alguna, no sé si llevaré, pues sí, bueno, un juego de llaves de Torx y lo que son, bueno, unos pañuelos van ahí, van varias cosas, ¿vale? Estas útiles son bastante, estas bolsas, bueno, ahora sí, a ver si la cierro. Bueno, no cierra con una mano, no puedo, ¿vale?
Estas bolsas son bastante útiles. Cabe bastantes cosas. Aquí, por ejemplo, también llevo pues paños para la visera, ¿sabes? Llevo también una red, ¿vale? Por si tengo que llevar algo atrás y demás. Yo casi siempre, ¿vale? Yo casi siempre, bueno, esto es del chaleco airbag que llevo, enganchate a la vida. Yo llevo siempre la maletita esta de atrás, el top case, ¿vale? Lo llevo porque, ¿qué llevo ahí? Bueno, pues llevo una pantalla extra, ¿vale? Para cuando se hace de día, digo, perdón, cuando se hace de noche, cambiar la pantalla. Llevo también un kit de antipinchazos. Llevo también un... lo que es... ¿cómo se llama? Un compresor pequeño, ¿vale? Que funciona muy bien para el precio que me ha costado, que fueron 32 euros, creo, cosa así, en Amazon. Es un compresor que va de la mil maravillas, la verdad que no me puedo quejar. ¿Y qué más? Y poco más llevo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues... una mascarilla también de sobra, por si acaso. Y ahí no llevo herramienta. O sea, bueno, herramienta... considero esa herramienta lo que llevo en esta bolsa. Pero vamos, que tampoco... Es un poco mierder, ¿eh? La herramienta. No es Hanesman ni nada de eso. Y poco más. Así que, nada. Esta ha sido el vídeo así un poco de... A decir los accesorios que llevo y lo que me ha parecido más o menos la moto en estos kilómetros. Así que nada, chicos, pues muchas gracias por el vídeo. Un saludo, hasta luego.